Cristo, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Ya saben, es viernes acá hoy. Ah, bueno, pero disculpen. Ya es viernes. Perdón, más bien es sábado, disculpen. Así que tocan las compras. Ya hice. Desde que se fueron en Sanborns. Así que vamos a ir sacando de uno por uno. Porque esta vez no nos engraparon. El ticket. Fueron tres cómics más un recopilatorio. A ver. Tenemos el segundo número de Spider-Geddon, que aquí Televisa sigue sin corregirlo y lo pone como número 3, o sea, ay, Televisa, Televisa, ¿qué se puede esperar de ellos? Lo gacho es de que todavía sigue este error hasta allá, creo que todavía, así que neta, qué pésimo trabajo. Esto lo saco dos juntos. Son los números de, ay, chingados. A ver, permítete tantito. ¿Qué pasa que aquí estamos medio alto? Tenemos los números 3 y los números 4 de Man of Steel. Aquí que pues con, si se conectan. Uy, pues apenitas, bueno, sí apenitas, pero pues con comparación con los de Spider-Geddon, estos sí se conectan. Aquí están los números 3 y número 4. El 5 no lo pude comprar. Es que te digo que no me dio el dinero suficiente. Bueno, aquí está más o menos ya cómo va quedando. Yo realmente después de esto, pues ya saben, voy a hacerle su reseña a este cómic de Man of Steel. Porque realmente creo yo que va a ser así. Aquí está, como les digo. Y la verdad, de hecho, este complemento me gustó bastante. Qué pedo, como que se bloqueó. Ahí está. Y como que esto va un poco más lento. Disculpen, es que siento yo, si se pone un poco lento, es que mi cámara. Y uno muy esperado por mí, Hellboy, el tomo 3, el ataúd encadenado y otras historias. Pues como bien fan de Hellboy, realmente no me puedo esperar. Güey, ¿qué le pasa a mi cámara? Bueno, mi celular cámara. Aquí está, $179, Dark Horse. Una nota de Clay Baker, aquí dice novela gráfica de terror. El lomo, que está bien bonito, Hellboy, el ataúd encadenado y otras. Magnolia, Dark Horse Books. A ver, necesito algo para abrirlo. A ver, con cuidado, vamos a aprovechar. A ver, con cuidado, porque estos son, salen retacaritos. Estos, de hecho, ni son tan baratos. Bueno, sí son baratos. Bueno, no tanto. O bueno, más. Bueno, digamos que en él. A ver. Uy, oh, es que no quiero romperlo. Este es el problema. Este es el malintentado problema a la hora de abrir unos tomos. Fuck. Vamos, ábrete. Aquí. Ahora. Ya no. A ver. Aquí. Esto va aquí. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Dios mío, ¿quién me está mensajeando? Dios mío, párele. Me está llegando un chingo de mensajes en WhatsApp. Ahí ya se escucha el celular, sas y sas. A ver, aguas. Ándale. ¡Dale, hombre! No manches, no. Ok. Híjole, no mames. Wey, me acabo de dar cuenta que este tomo me viene. Verga, wey, no mames. Bueno, aquí un poco doblado. Bueno, dudo mucho que alguien se fije aquí atrás, pero bueno, aquí está. Le digo, ¡oh! ¡Uy! Acabo de darme cuenta. A ver, es que son varias historias. Supone que este es el ataúd encadenado, pero son también otras historias. O sea, hoy volvió. Son otras historias, pero a ver, ¿qué historias contiene? Tiene el ataúd encadenado, pero por lo que veo, y de hecho, a ver si se ve aquí, viene el especial de Navidad. Que de hecho lo publicó en su tiempo Bruguera. Y ese sí lo tengo. Entonces, uy, qué padre. La verdad me gusta bastante. El ataúd de los lobos de San Augusto. Te digo, es realmente lo que me gusta. Que tiene muchas historias y que realmente valen bastante la pena. A ver. Vamos a ver otra vez. Ahora sí las portadas variantes. Como siempre, Kevin, uy, este está padre. Este también. Este está simpaticona. Hellgear. Ah, caray, Hellboy. Bien travieso. Esta no sé quién es, pero está bien padre.
Te digo, realmente es lo que me gusta. De hecho, pero tristemente me vino con este error. Pero fuera de eso, el tomo está bien. Y pues aquí la verdad creo que fueron muy buenas compras. De hecho ya salió el tomo 4 de Hellboy, así que espero algún momento conseguirlo. Y pues nada, conforme esto fue lo que compré. No fue mucho, pero realmente creo que estoy bastante satisfecho. Así que pues nada, si les gustó el video ya saben, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para más. Recuerden que tenemos las páginas de Facebook que están abajo en lo que son los comentarios. El comentario está fijado. Y quiero que vayan y chequen los canales de mis amigos y colaboradores. Vayan al canal de MD Comics, un gran amigo al cual le mando un gran saludo y abrazo. De mi amigo Direct Comics, que también sube muy buenos videos y que también le mando un gran abrazo. De Gamer del Cómic, aunque pues ya como que el güey casi no saluda, pero vayan a su canal. Y te recomiendo el canal de Espectacular Mr. Jesus, así que vayan y chequen todos sus canales. Yo les digo, yo soy Spider Arsenal, me despido de todos ustedes. Y antes que nada, díganme más o menos qué les parecen mis compras, si han comprado algo esta semana y demás. Yo soy Spider Arsenal, ahora sí, me despido de todos ustedes, hasta pronto.